Muy buenos días, bendiciones, feliz lunes, hoy es marzo 11. Gracias por estar aquí conmigo compartiendo este momento con Dios. El tema de esta semana se llama El Gran Yo Soy. Leamos Éxodo 3, 13-14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Esta semana seguiremos adentrándonos en la palabra de Dios para responder a la pregunta que nos hicimos la semana pasada: ¿quién es Jesús? Varias veces Jesús dijo de sí mismo: Yo soy, así como la respuesta de Dios a Moisés: Yo soy. Varias veces Jesús respondió de esa manera acerca de sí mismo. Allí se ve la unidad con el Padre, ese mismo Dios que habló con Moisés y le dijo que Él era yo soy el que soy, el gran yo soy. Jesús respondió a la pregunta que todos se hacían y que todos se siguen haciendo acerca de quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Jesús dijo de sí mismo varias veces: Yo soy. En dichas declaraciones queda descrita y explicada la naturaleza divina de Jesús y el carácter del Dios invisible, siendo visible en la persona de Jesús. Nunca nuestra mente limitada podrá terminar de conocer y comprender a Dios, pero podemos conocerlo en parte a través de Jesús, a través de su vida, su obra, sus enseñanzas. Dios se reveló a sí mismo a través de Jesús. Y si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso está en Juan 6, 32-35. Y ahora leamos Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el pan de Dios que descendió del cielo para dar vida al mundo, para darnos vida a ti y a mí. Él es el pan de vida, el único más que suficiente y capaz de llenar nuestros vacíos para siempre. Dice que el que va a Él nunca más tendrá hambre ni sed. Él es aquel que lo llena todo en todo. Jesús es el pan de vida que nos llena y nos sostiene, porque en Él está la vida y todo lo que necesitamos para vivir. Jesús es la luz del mundo. Juan 1:1-5 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué pasa si estás en un cuarto completamente oscuro y enciendes una vela o una linterna? Al instante la oscuridad es despejada, ¿verdad? Y reemplazada por la luz. La luz desplaza las tinieblas. Jesús es la luz del mundo, y todo aquel que le siga ya no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Jesús, quien es la luz, iluminando la vida de esa persona. Es muy importante resaltar y que notemos que Jesús siempre dice: el que viene a mí, el que me sigue. Esto muestra que hay una decisión que cada persona debe tomar: ir o no a Jesús, seguir o no a Jesús. Y a partir de esta decisión, cada persona vivirá el cumplimiento de las promesas, o le tocará vivir sin las promesas. ¿Cuáles promesas? Todas. Todas las promesas contenidas en la palabra para todo aquel que crea en el Hijo de Dios y en su obra perfecta en la cruz. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todo el mundo tendrá vida eterna. Dice que para que todo aquel que en Él cree. Es decir, que la llave es ¿cuál? Creer. La promesa de salvación y vida eterna es para el que cree. Y así es con todos los beneficios y todas las bendiciones y la libertad y la sanidad, todo lo que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. Solo lo pueden recibir los que creen, los que vienen a Él y le siguen. Dios amó al mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. No todo el mundo cree, ni viene, ni sigue a su Hijo Jesús. Muchos escogen permanecer en tinieblas. Juan 3, 19-21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Alguna vez has confesado con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Alguna vez abriste las puertas de tu corazón y le invitaste a entrar a tu vida? ¿Alguna vez tomaste la decisión de ir a Él y seguirle? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús toca la puerta, aunque tiene todo el poder para simplemente entrar, pero Él toca la puerta. Él quiere que cada uno de nosotros tome la decisión de abrirle la puerta, dejarlo entrar y pedirle que se siente en el trono de nuestro corazón. Dios Padre entregó lo más preciado que tenía con tal de alcanzarnos, pero nosotros tenemos que responder a esa invitación, y la invitación es diaria.
todos los días. Tenemos que tomar la decisión de seguirlo o no, de obedecerlo o no, de adorarlo o no, de creerle o no, de hacer lo que nos ha pedido o no. Todos los días, momento a momento, estamos tomando la decisión acerca de quién gobierna nuestra vida. ¿Dios? ¿Nosotros mismos? ¿Alguien más? Cada día y cada momento decidimos si andamos en la luz o andamos en tinieblas. Porque la verdad es que no podemos estar en las dos, en la luz y las tinieblas al mismo tiempo. O estamos en la luz, y allí está Jesús, porque Jesús es la luz, o estamos en tinieblas. O venimos a Él para ser llenos, para ser alimentados por Él, que es el pan de vida, o continuamos nuestro camino de mendigos, pretendiendo llenar nuestros corazones rotos con migajas que nunca sacia. Hoy es un día importante, no es un día más. Hoy Jesús está tocando las puertas de tu corazón. ¿Quieres abrirle? ¿Quieres seguirle? ¿Quieres consagrar tu vida a Él? Tal vez hoy sea tu primera vez, o tal vez hace años lo recibiste, pero te alejaste. Hoy es tu día para recibir salvación y vida eterna. O tal vez hoy es tu día para volver a abrir la puerta, reconciliarte con Él y rededicar tu vida a Él. ¿Estás listo? Vamos a orar. Padre, gracias por haber entregado aquello más preciado que tenías, tu Hijo. Gracias por amarme de tal manera. Gracias por tu enorme sacrificio. Hoy reconozco y acepto la obra de Jesús en la cruz. Reconozco que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios también. Reconozco que Jesús es el Cordero que fue crucificado, muerto y sepultado como sacrificio perfecto para que yo tuviera vida en abundancia, vida eterna, salvación, perdón, salud, sanidad y libertad. Gracias, Jesús, por haber soportado la cruz. Gracias porque nadie te quitó la vida, sino que tú la pusiste por mí. Gracias por derramar toda tu sangre, sangre preciosa y más que suficiente para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy abro las puertas de mi corazón, Jesús, y te dejo entrar. Te recibo como Señor, Rey y Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón, porque yo quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero ser alimentado por ti cada día, porque solo tú puedes llenarme para siempre. Y quiero seguirte. Tú eres la luz del mundo, la luz que me da vida y la luz que me mantiene y la luz que mantiene lejos de mí toda oscuridad. Me entrego y me consagro a ti, mi Dios, mi Padre. Te amo, Señor. Consagro mi vida y mi familia a ti. Amén, amén y amén. Reto del día. ¿Conoces a alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón? Te reto a que compartas con esa persona lo que has aprendido acerca de Jesús. Compártele el devocional de hoy y si te es posible, acompáñala a hacer esta oración que hoy hicimos. Hoy es día
de salvación. Te mando un abrazo enorme. Mi oración por ti, que hoy sea un día lleno de gozo, lleno de paz, lleno de buenas noticias, y que puedas disfrutar el gozo de tu salvación, el gozo de que eres amado, que eres perdonado, que para libertad Cristo te hizo libre. Disfruta en el saber quién es Jesús, quién es el Padre, quién es Dios y quién eres tú para Él. Mil bendiciones. Agradecemos mucho que hayas escuchado Un Momento con Dios. Esperamos que este podcast esté siendo de gran bendición para ti. Si en algún momento has sentido que algo no marcha bien en tu vida espiritual, personal, familiar o financiera, te animamos a unirte a nuestro programa de restauración Hay Esperanza, todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de Miami. Para más detalles, visita nuestra página web www.canaanusa.org o escríbenos a info@canaanusa.org. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos una iglesia de restauración, un refugio donde los que sufren hayan consuelo y esperanza.